De decir una entrevista.
hemos salido con vida de la primera amotinación de gente que nos hemos encontrado. Ahora nos encontramos con otros transeúntes que campan a sus anchas por este mundo del Señor. A ver. Este hombre nos sigue, se ve que le hemos gustado. Hombre, esto va a salir en todas partes. Esto va a ser histórico, esto es un momento histórico. Mira, estos muchachos de aquí. A ver, decid algo. Tres jugadores de golf profesionales hemos venido a un torneo aquí. Dice Viso. Un saludo a toda la comunidad valenciana. ¿Dónde va a salir esto? ¿Va a salir en Mallorca? En Monkeys TV, mira. ¿En Mallorca? Pues lo mismo sí. Por el mundo entero. ¿Sí? Esto va dando vueltas que no para. Un negro que es más falso que los negros de un Baltasar de Jamaica, Power Power. ¿Fuiste al carnaval? Yo estoy carnaval todos los días. Es Baltasar, ¿no? ¿Esto dónde sale después? MonkeysTV.com. La gente ya empieza a desinhibirse un poco. No quiere. Ahí nos llaman. Buenas noches. What is your name? My name is Sean. Hi. It's my first year for the Flower Power. It's a big experience. I'm well happy with the decor and the San Antonio West End. Everything's really good. The Spanish people are really good. Good party. It's an experience, and let's go. Hail all the Spanish people. Oh, una fan. No, si no me pongo con la cámara no canto, No, no hace falta que cantes. ¿Qué has sentido al sentir mi presencia? No sé, yo conozco a tu hermana y me cae muy bien. Es buena gente. Igual que tú. MonkeysTV.com. ¿Cuándo salimos por la tele? Ahí vemos un pervertido que ha querido acosar a esta joven mujer. Invítame una jarra, hombre, ya. Invítame una jarra. Ella por una jarra es capaz de cualquier cosa. ¿No salimos con la tele? Sí. En directo no. ¿Para cuando salgamos? Un hombre con sobrepeso se adentró. Vamos a la carpa. Venga, mujer. No, pero vamos contigo. Venga, ven. Claro. Ay. Estamos aquí en el Flower Power, el mejor del mundo mundial, como diría mi hermano pequeño. Y venimos a beber, a fumar porros y a reírnos de la peña. Testify. Hola, Monkey. Hola. Joder, famosos en todos sitios. Aquel hombre que empujaba y sin pensar a quién le daba. ¿Qué quiere salir en la tele? ¿Qué recuerdas de los años 60? Cuéntame cómo pasó. Porque yo muchos 60 no he vivido. Pero, ¿qué recuerdas de lo que te han dicho tus padres? ¡Que no me va! ¡Es que sea buena persona! ¡Pero eso no se puede hacer en sala! ¡Que la música es la mejor medicina cuando estás triste! Porque cuando la escuchas te llega al corazón. ¡De la mancha de las fieras! A ver, pregúntame. Nos han recomendado que tú sabes realmente lo que eran los años 60. Es que yo soy de San Miguel. Pues a ver, dinos algo. Los años 60 iban después de los 50. Los años 60 iban después de los 50. Unos
fan de mis canciones. Escuchadles. ¡Cangrera! ¡Tengo cangrera! Al cortarme la oreja. Muchachos orgullosos de su sangre. A ver, ¿de dónde ha sacado esta ropa que lleva? A ver, de mi abuelo y la peluca a comprarla, coño. Menos mal que no era de tu abuelo. No, es que mi abuelo, el pobre de la peluca, no la ha tenido nunca. ¿Qué recuerdas de los años 60? ¿Qué te han dicho tu familia, tus padres? Yo seguro que estaba rondando por los testículos de mi viejo, ¿sabes? Por ahí, dando vueltas para allá y para acá, y para allá y para acá, y para allá y para acá. ¿Qué lugares has visitado para esta noche para ir de fiesta? Todos, el Tabú, sobre todo el Tabú, la noche, el People. ¿Cuál te ha gustado más? El Tabú, tío, sobre todo allí, la zona del Tabú y el Barco, lo mejor. ¿Nos recomiendas ir ahora, no? Lo recomiendo, es lo mejorcito que te puedes encontrar. Bueno, última pregunta. ¿Qué música te gusta de los años 60? ¿Qué música me gusta de los años 60? Todas. No conozco mucho el rollo, pero tomar porro y cubata me sobra. Venga, que paséis buena noche. MonkeysTV.com. No sé ni quién es, pero este es el ídolo. Este es el pupano. Este venía al instituto con nosotros. Este es el puto amo. Es el puto ídolo. Ahí. No le diré que no. El diario a cantar la canción de ¡me cago en mi madre! ¡No decía José! ¡Bueno! ¡Feliz Navidad! ¿Me he tirado tiempo peinando? Bueno, grábame. ¿Dónde voy a salir? ¿Cómo os llamáis? Yo Francisco me llamo. Me llamo Francisco José. Tv.com. Francisco José, soy Francisco José. Mi madre me puso un nombre compuesto porque era muy guapo, tío. Francisco José, me llamo Francisco José. Es Paris, tío, es Paris Hilton. Paris Hilton no vivía en los 60, pero.